Buenas noches, compañero. Mi nombre es Shirley, soy enferma alcohólica y adicta a la cocaína. Buenas noches, compañero. Compañera, mi nombre es Eduardo, soy alcohólico. Compañera y compañero, mi nombre es Miguel y soy alcohólico. Hola, Miguel. Hola, Miguel. He estado bien, no he bebido estas 24 horas y contento de estar en el reloj, de verlo a todos. Así abría las cajitas de vino antes. Le hacía así. Así. Y las estrujaban. Lo que son las paradojas de la vida. Antes abríamos las cajas de vino. La de leche. Y ahora abrimos las cajas de leche. Hoy yo siempre soñé con este momento de que podría abrir cajas de leche en vez, o de jugo. Yo voy a cumplir 12 años sin beber una gota. Yo empecé a beber igual que muchos de nosotros los alcohólicos, de joven, muy joven, en fiesta. Lo que recuerdo yo decir de que de muy niño, de chico, siempre probé conchitos por ahí así, en la fiesta. Y me gustaba. Tenía yo un lote de amigos donde nos juntábamos en las noches después de los estudios, algunos trabajaban. Y nos comprábamos, qué sé yo, una chelita, un pisquito, un roncito, lo que fuera. Esto va a compartir conversando. Yo pensaba que era bueno para el trago, ¿no? Tengo una pareja, ¿cierto? Que me entiende, me quiere mucho. La conocí en la comunidad. Ella llegó también con su problema de alcohol al grupo donde estaba yo. Y nos fuimos siendo amigos, conocidos, y de ahí empezamos una relación más allá de compañeros. Y nos fuimos complementando y así empezamos nuestra relación. Y además seguimos trabajando juntos en muchas cosas. Trabajamos juntos. Vamos a reuniones juntos, hacemos todo juntos. Entonces como que no aprendió a parar, o no encontraba la forma de parar cuando empezaba. Tiene que ser ya cuando estoy bien mareada y me acuesto. Y al final es por puro tomar caldo de cabeza, ¿no? Y después el otro día amanezco psicológicamente mal. Yo por eso estoy acá, porque reconozco que el día de mañana, si yo espero más tiempo, entonces no lo voy a poder parar a mí. Y me va a causar problemas gravísimos. Claro. Sí. Yo también empecé con otro. Un vasito así, una gentecita. De repente no tomaba. No me gustaba ese. Incluso la cerveza, me acuerdo cuando tomé la primera vez. La concha amarga, amarga, amarga. Y después la tía, yo vete. Porque lo que uno después busca es lo que te pasa a ti. No es el sabor del alcohol, no es el alcohol, es la sensación que te produce el alcohol. Tengo que confesarles que el viernes que pasó fui a una actividad de mi trabajo. Ahí se acostumbra a celebrar los cumpleaños de mis compañeros
de varios departamentos todos los primeros viernes de cada mes. Y yo la verdad que le había hecho el kit a varias actividades por el miedo, la verdad, lo voy a confesar, de caer. Yo no quería participar en actividades porque tenía miedo, esa es la verdad. Tenía miedo de enfrentarme a la realidad que es la mayoría de las amistades que uno lo rodean. Lo pasé bien, no bebí ni una gota de alcohol. Mis compañeros estaban súper contentos, orgullosos, porque el grupo de mi oficina saben que yo participo en este programa, saben que vengo a mi reunión. Sí, es difícil en este mundo, en esta realidad que vivimos, ir a una actividad donde nadie vea. No, yo quería con el otro. ¿Dónde le eché de ti? ¿Va a quedar otro ahí? Sí. ¿Mi novia del otro? Ah, a ver, pésamelo. Ay, igual es rico el mío. Mira, pero te lo dejo para el desayuno. Era. A ver. Yo comencé a beber a los 14 años, si mal no recuerdo. De 13, 14 años, en realidad. De cuando iba en primero medio. La mayor parte del tiempo hacía racimarra. Y cuando hacía racimarra, de repente típico que se juntaban los grupos así de los amigos y había alcohol. Me servía un trago y yo era para mí como que el principio del final, porque no paraba de tomarse, esa la verdad, yo no sabía tomar. De hecho, a veces salía con una amiga y me decían, ya, pero ¿sabes qué? De verdad, sí, pues yo tengo que irme temprano para la casa. Vamos, y de ahí te vas para la casa y nos vamos. Y yo, sí, vamos. Y casi siempre yo era la que armaba en realidad la salida. Siempre quedaba, yo nunca me iba. Yo tomaba, pero inconscientemente, mi consciente de mis tomateras, yo igual, como que después esas tomateras no eran alegría, sino que eran pura tristeza, yo terminaba deprimiéndome, llorando siempre. En cambio, cuando después empecé a consumir droga, una que la tomatera se te pasaba un poco y otra que me borraba entero. O sea, ni siquiera me acordaba de mi papá, no me acordaba de mi mamá, no me acordaba de mi hijo. Lo único que era mío era mi metro cuadrado donde yo estaba carreteando. Varias veces llegaba, pero tan mal, me recuerdo, que tenía que llamar a mis hermanos para que me vinieran a cuidar porque eran vómitos, dolores de cabeza, escalofríos, tiritones. O sea, la verdad es que la pasaba mal después que tomaba esto. Siempre me pasa, hasta actualmente me pasa eso. Nos falta el que esté ahí sentado en la puerta y me dice, ¿y tú qué estás haciendo acá? No, estoy con el psicólogo. ¿Y qué te pasó? ¿Tenís problemas y todo? Todavía no, uno no tiene la personalidad de decir, oye, no, yo voy alcohólico anónimo. No, todavía no. Creo que para la otra gente que uno, estoy hablando de afuera, ¿no?, que te ve y dice, oye, tu vida es fome, ¿no? Pero soy feliz yo, compadre, yo estoy contento de estar en este programa y conocerlo a usted, o sea, porque aquí es donde yo puedo venir a contar estas cosas, o sea, yo en otro lado no lo voy a contar. Bueno, normalmente son de ratización y denuncia. Los que nos toca ahora son 3 denuncias y una de ratización, todas por perros. La tercera que llegó fue que llegó acá directamente porque no había sistema de denuncia. Así que... Mi familia tiene una producción de estos chichas de manzana. Tienen una quinta donde todos los veranos se producen muchos litros de chicha, entonces siempre
tuvimos algo que, o sea, para tomar. Entonces mis padres siempre, nunca nos dejó, o sea, mirándonos, ¿no es cierto? O sea, botado o sin darnos nada, siempre nos daba un vasito de chicha. Yo creo que mi primera borrachera fue en primero básico. Y de ahí no me recuerdo más. Señor Gloria. A mí me dejan el veneno. ¿Ah? Claro, le dejamos el veneno. Pero ahora lo vamos a aplicar ya. No, mi personalidad era buena onda, súper entretenido. Mucha vergüenza pasé con el trago porque cometí errores. O sea, por supuesto que el trago no me llevaba cosas buenas cuando yo tomaba. Tenía discusiones con amigos que eran bacanes conmigo y el trago lo hacía echar a perder todo. Y mi personalidad también. O sea, yo soy un poco agresivo, me altero demasiado rápido. O sea, no existe esa humildad que uno debería tener. Ustedes conocen Neptuno, es una calle muy traficada por móviles y yo lo cruzaba curado, sin darme cuenta, no sabía de mí, nada. ¿Cómo lo cruzaba? El otro día yo a las 6 de la mañana me daba cuenta que estaba acostado en mi cama. Y eso en el departamento que yo le decía. En ese momento tenía la masandería, el negocio y todo. Y me tomaba toda la plata. Fui un papá de esos alcohólicos. Yo llegué a estar botado en la calle. Estuve meses durmiendo en la calle. Entonces, cochino, más bajo que ahora. Y en fin, pues cosas que iban a salir. Aparte de haber perdido todo esto con mis hijos, ¿cierto? Perdí relaciones familiares, de amigos, oportunidades de trabajo muchas, ¿cierto? Casa. Estuve más de un año durmiendo en la calle. Y cuando volví, ese fue mi último fondo, porque yo, la verdad es que los fondos fueron varias veces en mi vida. Estuve mal, me volví a recuperar, dejé de tomar un tiempo o tomar menos, y conocí a otra persona, recuperé nuevamente muchas cosas, y volví de nuevo a lo mismo. Yo cuando tomaba no podía subir al metro, no podía subirme al metro. Tenía que salir, venirme en micro y al lado una ventana bien abierta. Porque yo subía al metro y me la vomitaba toda. El encierro se me aceleraba la cuchara, encima con droga, y vomitaba. Muchas veces vomité, vestía de traje cuando trabajaba en la embajada, con mi trajecito, bien bonita, bien pituquita, pero iba toda copeteada. Y terminaba vomitando, o sea, y todos me miraban y ni siquiera podía decir, no, estoy enferma. Todos se alejaban porque yo creo que el olor que salía del vómito con copete, pucha, yo sentí, me acuerdo de esa sensación y no es agradable. Pasar de largo en la micro también, no, si uno cuando bebe hace cosas... Hace cosas muy estúpidas. Thank you.
se nos viene una fiesta difícil. Tenemos un 18 y que al término de año, del 18, Navidad y Año Nuevo, son los 3 meses más difíciles, o 4 meses diríamos más difíciles para un alcohólico. Hay hartas partes para divertirnos donde no se consume alcohol. Así que se me viene complicado así, compañero, porque yo, como se lo he dicho a algunos, por temas familiares, por acompañar a mi esposo, tengo que viajar al sur. Y lamentablemente al lugar donde yo voy es una familia numerosa, se juntan todos los hermanos, todos los cuñados, cuñadas. Y la verdad es que es bastante rico. Malos ratos en mi fiesta. Todas las fiestas para mí, nunca las disfruté. Nunca. Estaba curado antes o si no, estaba sin plata, estaba con la caña y todo. Pero es que me tomaba toda la plata antes. No me aguantaba llegar a la fiesta a celebrarlo. Yo había tomado 5 días. Un fin de semana, empezamos el sábado nuevamente. Sábado. Viernes, digo, sábado, domingo. El domingo, o sea, donde me puse a llorar porque me tiré en un sillón donde en la casa de mi primo. Me tiré en un sillón como a las 7 de la mañana para dormir. Bueno, todo a dormir porque no hay copete. En la escuela militar, como lo han hecho todo el año. Otra cosa muy distinta. Es el día de la parada. Con el calor que hace. Con la marcialidad, con la gente. Y lloré, pero todo el camino hasta llegar en mi pieza, lloraba, pero no sé, a grito yo creo, porque muchos sintieron, salían a mirar, y yo, para mi pieza. Llego allá, agarro una biblia, mi biblia que la tengo por ahí, la abro donde sea, o sea, dije, ya, aquí Dios tendrá que entregarme un mensaje porque yo lo necesito. Abro la biblia, me pongo a leer, pero así, llorando, llorando, llorando. Yo creo que dejé mojada la Biblia, porque curado estaba. Y le pedí a Dios que me ayudara. Que me diera un lugar donde yo pudiera recuperarme. Una lucecita como que alguien te toca con una varillita mágica así. ¡Tum! Alcohólico Anónimo. Y ya algún compañero a mí me había entregado un folleto. Y ese folleto lo tenía guardado en ese cajón. Y menos mal que lo encontré ahí. Y ahí encontré la solución. Alcohólico Anónimo, fue un folleto.
Estaba con, trabajando con mi hermana cuando de nuevo me empezó a pasar lo mismo de tomar los días viernes porque pedí ayuda a mi mamá, le dije a mi mamá y a mi hermana, no sé qué hacer, yo voy de nuevo para donde mismo traer. Y me dijeron, yo conozco una persona que te puede avisar, llamar y te puede dar un... Y entré a la comunidad. Hoy día se están recuperando otras cosas. Muchas, con mis hijos, en lo laboral, en todo. Igual estar con mi familia, que igual me cansa eso, ver a mi primo curado. Y por eso mejor evité ir a verlo a ellos y todo, y me quedé donde, en mi casa, o sea, en mi pieza y todo. Dejé de tomar, pero ¿y qué hay hecho para divertirte, pasarlo bien? ¿Te he mejorado? Nada, o sea, sigo siendo el mismo curado, yo creo, de siempre. Simplemente que no estoy juntándome con la gente nomás, pero estoy en la casa, así como si hubiera... Como si estuviera pasando la misma situación. Yo con harta vergüenza, compañero, y con harta pena en realidad, tengo que admitir que tuve mi recaída. El viernes que pasó, por circunstancia de la vida, opté por ir a hacer lo que yo pensé que me iba a hacer bien y me fui a beber. Y eso, la verdad que cuando comencé bebiendo, lo vi lo más normal porque traté de ir piano piano, como se dice, para no terminar como yo sabía que iba a terminar. Pero a medida que fueron transcurriendo la hora, me di cuenta que había muerto lo mismo. Que estaba primeramente traicionándome a mí mismo. Traicionando una promesa que había hecho en mi familia. Pero lo que más me dolió fue haberlo traicionado. Yo lo he dicho varias veces y ustedes para mí son lo más importante. De hecho, ni siquiera quería volver porque tenía vergüenza. Tenía una vergüenza enorme de mirarlo a la cara y decirle, ¿sabes qué, compañero? Oye, no fui capaz de controlar mi deseo, mi ganas de volver a beber y lo hice, de verdad. Aunque ustedes no lo crean, yo lo necesito más que nada en este momento ustedes. Eso y gracias por escucharme, feliz 24. Gracias. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para defender las diferencias. Bien, 24.